¿El ejército debería estar en las calles? Es una pregunta. ¿Qué piensa usted? Participe con nosotros utilizando el hashtag Ejército a las calles. Cuéntenos qué opina sobre este planteamiento. Y para eso está aquí Julio Talamonti. Bienvenido. Hola, Andri, a Todo Noticias. Alejandra. Buenas. Llegaste días con una bolsa de algo en las manos. Cuéntanos de qué se trata y luego entramos, sí, al tema. Antes de entrar al tema, miren, la gente que ve Todo Noticias, qué excelente. Fui a una tienda y doña Yoli mandó, así se llama la señora, es lo que puedo decir, unas champurradas para el equipo. Andri, Alejandra, muchas me gracias. Los saluda. Gracias por vernos. Gracias, doña Yoli, por recordarse. Aquí estamos siempre dispuestos para informar a la población guatemalteca en general. Gracias. El ejército a las calles, ¿qué les parece? ¿Sería la solución, Talamonti, o no sería la solución en este momento? Hemos terminado, bueno, estamos terminando una semana completamente violenta. Quizá la más semana violenta. De noviembre. Sí, quizá la más violenta del año. Del año. Pues miren qué interesante, Andrea, Alejandra, esta pregunta. Porque hemos dicho acá reiteradamente a lo largo del año que la Policía Nacional Civil creemos que está haciendo un gran esfuerzo, creemos que va por buen camino y creemos que está haciendo o queriendo hacer un trabajo interesante e importante, pero por el momento todavía no es suficiente. Entonces, tal y como está la situación desbordada de criminalidad, hoy por hoy creo que sería complementariamente muy oportuno, necesario y eficaz, eficiente y disuasivo el tener a las fuerzas combinadas nuevamente en la calle. Ejército, que ya per se siembra un respeto, sí, importante, y la Policía Nacional Civil. ¿Vendría a ser entonces el ejército un refuerzo para la Policía Nacional Civil? ¿Tendrían que trabajar ellos en conjunto y coordinados para poder brindar seguridad a la población guatemalteca? Eso es así. Recordemos una cosa, Alejandra y Andri. A raíz de la firma de los acuerdos de paz, el papel del ejército fue cambiando. Surge la Policía Nacional Civil. Sin embargo, también recordemos otra situación muy importante. Desde el año 2006 existe el que ya hemos mencionado acá, Sistema Nacional de Seguridad, que entre otras instituciones compagina el actuar del Ministerio de Gobernación con el Ministerio de la Defensa. Les pregunto a ustedes así honestamente, como ciudadanos guatemaltecos que somos, ¿creen que sería oportuno en este momento volver a tener esas fuerzas combinadas y hacer, para empezar, la presencia disuasiva que tanto necesitamos? Absolutamente sí. Sí, creo que sí sería oportuno. Yo pondría, si estuviera en mis manos, obviamente, al ejército aquí en la ciudad capital, en los puntos, por ejemplo, en estos semáforos, que son 9 semáforos identificados donde hay problema de los que de hablaron, asaltos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Los pondría en zonas como las que hablábamos ayer, en municipios cercanos a la capital que están siendo asediados con tanta violencia. Yo sí sacaría al ejército a las calles. Es correcto. Imagina, gracias, Andri. Imagínate, Alejandra, que pudiéramos tener una fuerza combinada, por ejemplo, en la ruta 203, 204, rutas Quetzal, que hemos hablado todo el año de ellas acá por lo peligrosas que son, y tener uno o dos soldados en esas rutas y el patrullaje de los lobos y de otros miembros de la PNC conjuntamente. ¿Sentirías un poco más de seguridad? ¿Crees que la cosa cambiaría? Seguro que sería positivo, pero ¿podemos detallar en materia de seguridad ciudadana cuáles son las facultades específicas de la Policía Nacional Civil y las facultades específicas del Ejército? Bravo, esta pregunta. Sí, claro. Por supuesto que el Ejército no está para esto, ¿eh? Pero fíjate, Andri y Alejandra, esta pregunta viene como anillo al dedo. Sí. ¿Saben por qué? Porque la gente dice, miren, el Ejército en un patrullaje combinado o en un patrullaje de ellos solos no puede capturar. Falso. El artículo 6 de la Constitución dice que cuando hay flagrancia, es decir, el delito se está cometiendo en ese momento, cualquiera, y cualquiera es hasta un ciudadano civil, común, corriente, puede aprender a ese malhechor entregándolo después a las autoridades. Si en este caso hay miembros del Ejército conjuntamente con PNC, lo captura el Ejército y lo entrega a la Policía Nacional Civil. Perdón. Sí, tú has tenido oportunidad de entrevistar al director de la Policía Nacional Civil. Me parece una persona, desde todo punto muy de preparado. Vista, cuando aparece en los medios de comunicación, muy preparado en sus declaraciones. ¿Qué esfuerzo está haciendo la Policía Nacional Civil, pero que todavía queda corto, digamos, en el sentido de brindar seguridad ciudadana? Quizá queda corto, claro que sí, por la poca gente que ahí tiene está la PNC. ¿Pero ahí qué está esfuerzos está haciendo? Yo creo que los esfuerzos que está haciendo en primera instancia el magíster, porque inclusive es un magíster en seguridad pública, el director general Neri Ramos, sí, es el tratar de depurar una institución que perdió en su momento tanto la confianza como es la PNC. Por supuesto que esa es una tarea titánica. Ya per se eso es tremendo. Ahora, este esfuerzo debe ser acompañado con algo que mencionaba Andri, fíjate, Alejandra.
hay que darle mayores recursos económicos, no solo para mejorar y dignificar a la PNC, para aumentar. Hay estudios internacionales que dicen que en Guatemala deberían de haber, por lo menos, por la cantidad de millones de guatemaltecos, entre 50 y 60 mil agentes de Policía Nacional. Son 32 mil, ¿no? Hoy son 37 mil, pero ojo, quiero aclararte algo, Andri y Alejandro. Estos 37 mil no están todos patrullando, están divididos en tres turnos, pero algunos están de vacaciones, otros están hospitalizados, otros están rebajados en instituciones. Hay alrededor de unos 8 mil, 9 mil PNCs para dividirlos en los 22 departamentos. ¿Y qué pasa si los recursos que se utilizarían en este caso para sacar al ejército a las calles se usa para fortalecer a la Policía Nacional Civil? Si fortalecemos a la Policía Nacional Civil y tenemos una policía fortalecida, no habría necesidad de sacar al ejército a las calles. Entonces, estos recursos en el último caso que se decidiera sacar el ejército a las calles, ¿por qué no se utilizan estos recursos y fortalecer a la PNC? Mira qué interesante lo que dice Alejandra, porque es una teoría ecléctica. El eclecticismo es juntar las dos mejores cosas de ambas teorías. En este momento creo, en mi humilde parecer, que se necesita ambas instituciones, ejército y PNC, con una mira a lo que dice Alejandra, eso sí, fortalecer finalmente de la manera adecuada, eficiente y eficaz a la PNC, pero también esto significa algo más. El sistema de inteligencia militar debe de compaginarse con el sistema de inteligencia civil, pero la inteligencia civil, que es difícil, no le pertenece, por ejemplo, a la Policía Nacional. Eso significa una cosa. La PNC, aunque hace inteligencia, debe de tener su propia unidad de inteligencia para que entonces ahí sí funcione. Y es que, según lo que decía Alejandra, ¿qué pasaría si fortalecemos a la PNC para no sacar al ejército a las calles? Bueno, lo que pasa es que en este momento el ejército está los soldados, podríamos decirlo de esta manera, tienen un salario. Sí, así ya, es. Ya están contratados, ya está la gente, ya está. Mientras que la PNC necesitaría contratar mucha más gente, parte del fortalecimiento a la misma sería la contratación, llegar por lo menos a 50 mil policías. Claro. Entonces, esto ya lo tiene el ejército. No es que tienen a 50 mil agentes disponibles, pero tiene por lo menos otro tanto igual de los que ahora están en la calle con la PNC, no creo. 5 mil o 10 mil elementos del ejército para patrullar combinadamente con la PNC sería una fuerza importante. En miras, eso sí, de que la institución al final de cuentas que debe de fortalecerse es la PNC. Ahora, caigamos a los planos reales. Esto sería en un mundo ideal. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Tenemos compromisos. Y compromisos que vienen derivados, por ejemplo, del Tratado para la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte. Y por el momento, esos compromisos obligan tanto a Honduras, El Salvador y Guatemala a ocupar la fuerza del ejército para el resguardo de las fronteras y combatir específicamente delitos como el narcotráfico, delitos como el contrabando y delitos como la trata de personas. Quizá ya había que replantear esa situación. Sí. Claro, quizás sería necesario replantear esta situación, pero de momento sí necesitamos fortalecer la seguridad en nuestro país. Estamos viendo este día 4 ataques armados en contra de personas específicas. Correcto. Simultáneos. Correcto. Exceptuando el que se registra hace unos minutos, que no se dio en las mismas horas. Pero entonces estamos viendo una delincuencia sumamente coordinada. Desatada. ¿Podría la Policía Nacional Civil estar más coordinada que la delincuencia en este sentido? Podría, pero en este momento con los recursos que tiene y que estamos analizando hoy en esta tarde, van unos cuantos pasos por detrás por mucha voluntad que exista. Es por eso que idealmente, ¿verdad? Y por eso lo estamos discutiendo con toda la seriedad aquí en Todo Noticias, sería bueno otra vez esta fuerza conjunta. Y además una situación importante, Andrea, Alejandra, seguridad en primera instancia es percepción. Y ahorita, ojo, noviembre va a ser muy violento, pero diciembre va a ser extremadamente violento, porque los ladrones, los sicarios, se van a desatar. ¿Se recuerdan que la zona 12, cuando estuvo la presencia del ejército, justamente en esta área de la zona 12, en las cercanías de la terminal, ¿no? De la terminal del sur. Sí. No hubo delincuencia. Disminuyó completamente. Cuando se retiró el ejército, la delincuencia volvió a incrementarse, volvió a presentarse. Entonces, yo creo que, ¿cuál es tu conclusión, Talamonti, para el tema de hoy? La pregunta que quedaba en el ambiente es, ¿la solución será poner al ejército en la calle? Creo, Andri y Alejandra, que tenemos algo bien claro. La solución final no será esa, pero parte de la solución inmediata, antes de terminar de fortalecer a la PNC, es sí, sacar esos patrullajes combinados nuevamente, ejército y Policía Nacional Civil. El clamor de nuestra población, Andri y Alejandra, televidentes de Tono TN23, es poder tener seguridad, es poder salir tranquilos, es poder ir a trabajar y regresar a la casa sanos y salvos, cosa que hoy por hoy no está pasando. Por eso, una posible solución temporal, pero inmediata, que habría que implementar, es replantear la función del ejército para cuidarnos y apoyar a la Policía Nacional Civil. Pero hagamos cualquier cosa,
porque cualquier cosa va a ser importante y necesario por tener seguro a los guatemaltecos. Gracias, Julio Talamonti, por haber estado con nosotros. Ejército en las calles, el hashtag de esta tarde para que usted participe y también se involucre en estos temas de interés nacional. Lo puede hacer a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, @TN23Noticias. Talamonti, que te vaya bien. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Te cuidas. Alejandra, bendiciones. Televidentes, un honor.